Hola, ¿qué tal? Excelente miércoles para todos. Bienvenidos a Ciber TV Noticias Monterrey. A continuación, los titulares. Diputados del Congreso local evaden analizar renuncia de la magistrada Graciela Buchanan para unirse como titular de la Secretaría de las Mujeres. Samuel García acusa a los legisladores del PRI y PAN por no tomarse el tema de las mujeres en serio. Además, el tema del agua continúa dando de qué hablar y es que Agua Drenaje de Monterrey plantea por segunda ocasión implementar 2 días a la semana el programa Plan de Agua para Todos. La Secretaría de Salud y Educación plantea una estrategia para combatir y abatir brotes de COVID-19 en los planteles educativos. El paso de Ágata por México dejó 11 personas sin vida en Oaxaca. Varias localidades se encuentran inundadas. Y de nueva cuenta, un tiroteo fue reportado en Texas. En esta ocasión, en la Universidad de Luisiana, en donde una persona más murió y 2 más se encuentran heridas. Como ve, hay mucha información y a lo largo de este noticiero se lo vamos a ir presentando. Pero ponga atención porque viene un avance en los deportes con Linda Cavazos. Y en los deportes, ¿cuánto recibieron de dinero los árbitros que estuvieron en la final de Pachuca versus Atlas? No se lo pierda, más adelante le contaré los detalles. Muchas gracias, Linda. Y bueno, ¿qué veremos en los espectáculos con Poncho Pérez? Nayeli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días en esta mañana. Más adelante la información de los espectáculos. Don Ignacio López Tarso fue internado en un hospital en la Ciudad de México. Más adelante te platico los detalles, el por qué. Muchas gracias, Poncho. Y bueno, prepárese, ¿cómo va a estar el clima el día de hoy? Yuli Castillo nos lo dice. Muy buenos días, gracias mi querida Nayeli. Como siempre, un gusto poder saludarlos en este miércoles, ya mitad de semana. Es momento de conocer un avance del pronóstico del tiempo. Ambiente caluroso va a continuar para este miércoles. La temperatura máxima alcanzando los 33 grados centígrados. El pronóstico de lluvia aún se encuentra presente, esto en un 15%. Va a continuar predominando un cielo con escasa nubosidad, la humedad relativa en un 70%. Ya a las 10 de la noche el termómetro estaría oscilando de los 28 a los 29 grados centígrados. Va a continuar activa la probabilidad de precipitación, esto en un 10, en un 15%, se pueden presentar lluvias ligeritas en algunas zonas del área metropolitana, la humedad en el ambiente de 71%. Regreso más adelante con el reporte completo, continúe con nosotros. Muchas gracias, Julie. 10:08 a.m. de este miércoles 1 de junio, iniciando el mes con todo el ánimo y con toda la actitud y mucha información para ustedes. A continuación vienen nuestras redes sociales, a donde nos puede también sintonizar y ver todo el contenido que tenemos para ustedes, como es el portal web cibertvnoticiasmty.com. En Facebook nos encuentra como CiberTV, en Twitter estamos como CiberTV Noticia 1, Instagram _CiberTV y en TikTok @CiberTVNoticias. Y también nuestro WhatsApp, el 81-23-52-2202, 81-23-52-2202, donde nos puede escribir y contactarnos directamente. Ahora nosotros vamos a la información y es que 2 personas asesinadas y 2 más heridas a balazos son parte del saldo que dejaron diferentes agresiones registradas en las últimas horas en la ciudad. Un hombre sin vida y 1 más herido fue el saldo de un ataque a balazos en calles de la colonia Real de San José en Juárez. Los hechos ocurrieron sobre la calle Real de San Julián, en donde un hombre quedó sin vida a bordo de un vehículo, mientras que su acompañante fue trasladado hacia un hospital. Hasta el momento se desconocen las identidades de los agredidos, mientras que las autoridades ya investigan el móvil de los hechos. Cuando salió a recibir a 2 personas que lo buscaban, un hombre fue asesinado de al menos 1 disparo en la puerta de su vivienda, esto en la colonia Metroplex en Apodaca. Los hechos ocurrieron sobre la calle N27, hasta donde se movilizaron cuerpos de emergencia y autoridades. Sin embargo, solo se pudo confirmar la muerte del hombre. Un joven de 25 años resultó herido luego de ser atacado a balazos. Esto en una vivienda de la colonia Las Flores, en Guadalupe. El agredido, identificado como Miguel Alcalá,
se encontraba en el domicilio, señalado como punto de venta de droga, cuando fue baleado. Tras su llegada, los paramédicos atendieron al joven para luego trasladarlo a un hospital. El menor de 14 años, agredido a balazos el pasado lunes en la colonia Primero de Mayo en Monterrey, falleció debido a las heridas que presentaba. La víctima, identificada como Antonio de Jesús, de 14 años, fue auxiliado por socorristas al hospital universitario, donde falleció 4 horas después de su ingreso. El menor fue baleado frente a una tienda de abarrotes ubicada en el cruce de las calles Julián Villarreal y Tercera Vidriera. Durante el ataque, otra joven ajena a los hechos resultó con una herida de bala. Sin embargo, su vida no corre peligro. Una menor de tan solo 8 años falleció luego de 10 días hospitalizada. Esto luego de ser atacada a balazos junto a su padre en el municipio de Pesquería. Se trata de Liliana Abril, quien acompañaba a su papá a entregar un pedido de comida en la colonia Lomas de San Martín, cuando fueron detenidos por un vecino de la zona, quien les pidió una cuota para dejarlos trabajar. Ante la negativa del padre, el hombre los atacó a balazos. Hasta el momento, no se ha reportado la detención del responsable. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Daniel Rodríguez. Gracias a Daniel por esta información. Y la magistrada Graciela Buchanan confirmó su ingreso a la Secretaría de la Mujer como titular de la misma. Sin embargo, el Congreso local no ha aprobado su renuncia. Tras su renuncia al Tribunal Superior de Justicia, los diputados no han definido si procederán con su renuncia. A través de unos videos, pidió a los legisladores tomar como prioridad su salida del tribunal para así poder integrarse a la dependencia. La aceptación de la renuncia que presenté en días pasados del cargo precisamente de magistrada del tribunal es debido a que acepté la invitación del gobernador del estado para incorporarme a la Secretaría de la Mujer y desde ahí atender a todos los asuntos relacionados con la violencia de género y los delitos contra las mujeres. Agradezco de antemano la atención y deferencia precisamente de dar prioridad a la aceptación de mi renuncia. Punto. Sin embargo, el Congreso decidió no analizar la renuncia, dando pie al retraso de su nombramiento como titular de la Secretaría de las Mujeres. Mire la siguiente información, y es que ante este retraso, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, cuestionó a los legisladores del PRI y PAN por no tener como prioridad el tema de las mujeres y por ello aplazar el nombramiento de Buchanan como titular de la dependencia. Escuchemos. El retraso del nombramiento de Graciela Buchanan como titular de la Secretaría de las Mujeres se ha visto retrasado debido a que diputados del Congreso local no han aceptado su renuncia. Ante ello, el gobernador Samuel García, a través de un video difundido en redes sociales, acusó a los legisladores del PRI y PAN de no tener como prioridad el tema de las mujeres y, por ello, no tomar el dictamen para aceptar la salida de Buchanan. El mandatario estatal indicó que hace un mes se envió la renuncia de Graciela y no ha sido aprobada, refiriendo esto como un derecho humano, pero la Constitución lo toma como un trámite. Hace casi un mes enviamos al Congreso la renuncia de Graciela Buchanan. Ellos no están en aptitud de decir sí o no. La renuncia es un derecho humano. En cualquier momento cualquiera puede renunciar y cambiarse de trabajo, pero la Constitución pide que el Congreso literalmente lo pase como un trámite. Hay a quienes el tema de mujeres no les es prioridad y se llaman PRI y PAN de Nuevo León. García dejó en claro que la lucha contra la violencia de género es un tema de prioridad y por ello requiere de la participación de personas comprometidas en el tema, tal es el caso de Buchanan. La lucha contra la violencia de género va en serio. Es una lucha a nivel mundial, nacional, sobre todo, muy dura, que le queremos entrar en serio y por eso he invitado a los mejores y a las mejores. Puntualmente, invité a la magistrada Graciela Buchanan. Muchos la conocen en Nuevo León porque ella ha sido presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, además de que hoy es magistrada de una sala familiar. Para mí es la mejor en la materia, que va a poder ayudarnos con el tema de niños, niñas, adolescentes, mujeres, búsqueda, empoderamiento de la mujer y sobre todo medidas de protección para poder combatir la violencia de género y la violencia familiar.
el Congreso deberá aprobar la salida de Graciela Buchanan del Tribunal Superior de Justicia para que así pueda formar parte del gabinete estatal. Luego de la salida de Leal Puerta como secretaria, el pasado 12 de abril, Eusebia González ocupó el cargo como encargada de oficina. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee. Gracias, Salma, por este reporte. Mira, en otro tema, Adalina Dávalos, esposa del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, reveló que está catalogado como paciente de alto riesgo. Mencionó que luego de 2 intervenciones quirúrgicas, el exmandatario presenta un estado de salud delicado debido a un derrame pleural y la filtración que ocurrió en su intestino luego de la segunda cirugía. Al salir del hospital universitario, Dávalos también comentó que el Bronco recibió este domingo pasado 2 transfusiones de sangre. Las próximas 72 horas son cruciales para la evolución del estado de salud de Rodríguez. Mientras tanto, Gabriel García, abogado del exgobernador, mencionó que por el momento no emprenderán acciones legales contra quienes resulten responsables por el deterioro de salud de su cliente. Vamos a más. Y es que pasando a temas del COVID-19 en la entidad, padres de familia de alumnos de la secundaria número 2, Mariano Escobedo, este en el municipio de Guadalupe, pues han mostrado su preocupación luego de detectar un brote del virus en el plantel. Fue el pasado 26 de mayo cuando la secundaria ubicada en la colonia Azteca informaba sobre 6 maestros contagiados y sin embargo, pues los padres de familia compartieron de manera extraoficial que ya son 12 personas correspondientes a la planilla de maestros los que resultaron positivos. Además, 2 alumnos son portadores de COVID-19, mientras que otros 5 esperan el resultado. Es por ello que piden la suspensión de clases a fin de no exponer más a los alumnos que asistan al plantel y así evitar la propagación del virus. Muy lamentable. Y bueno, debido a estos brotes, la Secretaría de Salud y Educación se comprometieron a fijar una estrategia para evitar más contagios en los planteles. A través de un comunicado se informó que tras la detección de un posible caso de COVID-19 se van a analizar los registros y se informará a la Secretaría de Salud para agendar una visita a las escuelas que lo requieran. Sin embargo, mencionan que los planteles no se cerrarán ante la detección de positivos, sino que se aíslan en burbujas a los alumnos de salones afectados. Exhortaron el uso del cubrebocas, lavado de manos también, como el uso de gel antibacterial. Vamos a lo siguiente, y es que ayer le dábamos a conocer que la estación del Metro Alameda, ubicada esto en el primer cuadro de la ciudad, se encontraba en mantenimiento y en malas condiciones desde hace 2 meses, pues esta problemática va a continuar hasta el mes de noviembre, imagínese. El director de Metrorrey, Roberto Abraham Vargas Molina, dijo que esto se debe a que las siguientes semanas y probablemente meses estará licitando las obras que se necesiten para reparar el techo de la estación. Agregó que la decisión de mantener la estación operando a la par de la rehabilitación de la misma es debido a que es muy corto el tiempo que se mantiene cerrada para poder avanzar con los trabajos. Descartó además que existan riesgos para los usuarios que frecuentan al lugar ante el deterioro del techo. Y vamos a la siguiente nota, y es que el director de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, comentó durante una reunión a alcaldes metropolitanos que se encuentran analizando sobre la posibilidad de implementar el plan de agua para todos 2 días a la semana. Esto entre paréntesis porque hay colonias que hasta lo sufren hasta 4 días o más. Sin embargo, pues el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, dijo que este planteamiento es poco probable, pero podría ocurrir debido a la falta de lluvia durante mayo. Este plan corresponde a reducir la presión al máximo desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Es decir, repetimos, de las 9 de la mañana hasta las 5 del día siguiente, aplicando el corte una vez por semana, un sector a la vez. Barragán agregó que la Conagua mandará en los próximos días 20 pipas, más de las 10 que reparten agua en las colonias que viven en situación más complicada. Y ponga atención con este reporte de ayuda que nos están mandando a través de las vías de WhatsApp, y se trata de este pequeñito. Alejandra, que es una madre de familia de Guatemala, pues nos contactó para pedir el apoyo para su hijo. El que estamos observando en la pantalla es su niño, Jesús Alexander Mencos Marroquí, de 8 añitos de edad, quien padece leucemia y necesita un tratamiento y un trasplante de médula. Ellos se encuentran actualmente en la ciudad de Monterrey luchando contra la enfermedad y los gastos médicos, los cuales son muy elevados, pues obviamente requieren su apoyo, su ayuda. Se encuentran en el Hospital Universitario, en la cama número 9 del área de emergencia médica. Repetimos, en el Hospital Universitario, en la cama número 9 del área de emergencia médica.
requieren también de donadores de sangre y plaquetas de cualquier tipo. Ponga atención porque a continuación vamos a dar lectura al número al cual usted se puede comunicar y poder ayudar al jovencito Jesús Alexander Mencos Marroquí. Es el 50-25-76-65-55. Repetimos, 50-25-76-65-50-05. Escuchemos. Muy buenos días. Mi nombre es Eslin Carías. Mi hijo se llama Jesús Mencos. Somos de Guatemala. Venimos tocando corazones a las personas de Monterrey que nos puedan brindar de su apoyo. Mi hijo padece de cáncer en la sangre. Se me ha sido muy difícil encontrar donadores de sangre y plaquetas. Yo le suplico que nos brinden de su apoyo, por favor. Se lo agradezco de todo corazón. Gracias. Esperemos de su ayuda. Y nosotros vamos a cambiar de información. Vamos al pronóstico del tiempo con Yuli Castillo. Con muchísimo gusto, el saludo de nueva cuenta. Regresamos de este lado del estudio con los detalles del pronóstico del tiempo. Para esta jornada de miércoles, temperatura máxima alcanzando los 33 a 34 grados centígrados, ambiente caluroso, un cielo medio nublado predominando, el porcentaje de precipitación activo, esto en un 15%, la humedad relativa en un 70%, a las 10 de la noche, un ligero descenso en la temperatura marcando los 28 grados centígrados, el pronóstico de lluvia aún se encuentra activo, esto en un 15% y la humedad en el ambiente de 71%. Temperaturas y condiciones para los municipios del área metropolitana: García, Santa Catarina, un cielo completamente despejado con máxima 31, mínima de 22 grados centígrados. Para San Pedro, 32,24. Para el municipio de Santiago, la máxima para esta jornada alcanzando los 33 grados centígrados. Esto mismo para Escobedo, en San Nicolás, Guadalupe, también para el municipio de Juárez, alcanzando los 33 grados. Como mínima 24, en Apodaca 33,24 grados centígrados. Para el municipio de Pesquería, la máxima alcanzando 35 grados, ambiente caluroso va a continuar, mínima de 25. Y para el municipio de Cadereyta, una máxima oscilando de los 35 a los 36 grados centígrados, como mínima 25 y un cielo completamente despejado. El índice de radiación solar en este momento se encuentra nuevamente en nivel 2 extremo, así que es muy importante mantenernos muy bien hidratados, cargar con algún protector solar, con alguna sombrilla, algunos lentes del sol. Para el día de mañana, amaneciendo con temperaturas agradables, 20-21 grados centígrados, máxima alcanzando los 32 grados, un cielo medio nublado. El pronóstico de lluvia se encuentra activo, esto en un 30%. También para el día viernes, la máxima de 33 con mínima de 21 grados centígrados, cielo parcialmente nublado. Para el día sábado, va a disminuir hasta el momento la probabilidad de precipitación, pero no se descarta. Máxima 34, mínima 21 grados centígrados. El día domingo un cielo completamente despejado. Estas mismas condiciones para la semana entrante con temperaturas máximas alcanzando casi los 40 grados centígrados o con sensación térmica hasta de 40 a 41. Las mínimas de 22 a 23 grados Celsius y sin pronóstico de precipitación. También le comento en información nacional, en todo el sur y el sureste de la República Mexicana sigue afectando los remanentes de este huracán llamado Ágata. Está provocando probabilidad de precipitaciones, como lo estamos viendo, para Cancún, para Mérida, en Tuxtla Gutiérrez y también para Veracruz. Las temperaturas máximas oscilando de los 24 a los 30 grados centígrados, como mínima de 21 a 24 grados Celsius. Para el municipio de Celaya, 32,14, cielo parcialmente nublado, tarde calurosa, noche algo fresca. También para Reynosa, 32,24, en Acapulco la máxima alcanzando casi los 30 grados centígrados con mínima de 23, para Guadalajara 18,32 grados, un cielo con muy escasa nubosidad. Para Torreón se despeja totalmente, la temperatura máxima calurosa 36 grados centígrados como mínima 23 grados Celsius. Para el territorio tejano, para McAllen, para El Paso, las máximas rondando de los 33 a los 36 grados centígrados como mínima 22 a 25. En Chihuahua cielo soleado 36,22. Para Tijuana ambiente fresco en el transcurso de esta noche de miércoles,
oscilando el termómetro de los 13 a los 14 y como máxima los 25 grados centígrados. Y ya por último le comento que para esta jornada de miércoles la salida del sol a las 6:50 minutos y la puesta a las 20:28 minutos. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente miércoles. Soldep de México presenta. Bien, pasamos a la información nacional y no son noticias buenas. Y es que el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, dio a conocer que hasta el momento suman 11 personas fallecidas y 21 más desaparecidas tras el paso del huracán Ágata por el estado. En tanto, se dio a conocer que hay varias localidades incomunicadas debido a los deslizamientos de tierra y a las crecidas de los ríos. Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad informó que ya se encuentra trabajando para restablecer el servicio en las comunidades afectadas. Mientras tanto, los refugios temporales continúan llenándose con los damnificados que ha dejado el fenómeno meteorológico, el cual ya se ha degradado a tormenta tropical. Autoridades dieron a conocer que ya fue localizado el cuerpo de la joven Karen Itzel, quien desapareció desde el pasado 19 de mayo, esto en la alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México. Karen era egresada del Instituto Politécnico Nacional y desapareció cuando iba a tramitar su cédula profesional. En tanto, desde hace unos días se mantiene en prisión preventiva oficiosa la pareja de la joven, identificado como José Luis N., y quien es acusado de desaparición forzada. Aprehensión, José Luis. Los jóvenes Ana Michelle y su novio Idraín Erudiel, quienes permanecían desaparecidos desde el 28 de mayo en Jalisco, ya fueron localizados. Así lo dio a conocer el gobernador de aquella entidad, Enrique Alfaro, quien agregó que los jóvenes ya se encontraban con sus familias. Comentó que la investigación en torno a su desaparición continuará para esclarecer los hechos. Y mediante un video difundido a través de las redes sociales, se denunció un hombre que realiza tocamientos a las mujeres, esto en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México. En las imágenes se ve a una mujer caminando cuando aparece un hombre en su motocicleta, quien se acerca a ella y la toca para luego huir del lugar. Ante estos acontecimientos, las autoridades señalan que no ha podido actuar debido a que no se han presentado denuncias formales. Muy lamentable. Cámaras de seguridad captaron el choque que dejó a 21 personas lesionadas, esto en la Ciudad de México. Los hechos ocurrieron en la colonia Portales, en la alcaldía Benito Juárez, cuando un camión de la ruta 112 impactó contra un vehículo, el cual no respetó la luz roja del semáforo. Ante esto, la unidad perdió el control y golpeó dos vehículos más para luego derribar un poste de luz. En el material gráfico se aprecia que el frente de un auto involucrado quedó completamente dañado por el impacto. Muy peligroso. Y un hombre se salvó de ser aplastado por una camioneta. Ya estamos observando las fuertes imágenes, la cual cayó de un puente en Periférico Ecológico de Puebla. Los hechos quedaron registrados en una cámara de vigilancia. En las imágenes se observa que el hombre caminaba sobre la avenida cuando de pronto la camioneta cae y salta del muro de contención para él ponerse a salvo. Autoridades dieron a conocer que la camioneta que cayó al vacío fue parte de un choque múltiple en el cual participaron 21 vehículos, así es, 21 vehículos, el cual dejó a una persona lamentablemente sin vida y a 10 más lesionadas. Oiga, la venta de cigarros electrónicos y vapeadores ha quedado prohibida en México, así lo dio a conocer el presidente López Obrador, quien ayer recibió el premio del Día Mundial Sin Tabaco. Durante el martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto con el cual se prohíbe la circulación y venta de cigarros electrónicos y vapeadores en el país. Esto luego de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitiera una alerta debido a los carcinógenos y sustancias tóxicas que representan un riesgo a la salud de los consumidores. Mediante un reporte en conjunto, la COFEPRIS y la Secretaría de Gobernación invitaron a la población a realizar denuncias sanitarias a través de Internet en contra de la venta de los dispositivos. Las dependencias criticaron que los cigarros electrónicos y los productos de tabaco
tabaco calentado se promuevan como una alternativa para dejar de fumar. Por su parte, el presidente López Obrador dijo que es mentira que los vapeadores sean una alternativa al cigarro, pues también son dañinos para la salud. Además, durante la conferencia matutina, la Organización Mundial de la Salud entregó al jefe del Ejecutivo el premio del Día Mundial sin Tabaco. Esto debido a las gestiones del mandatario, las cuales llevaron a la aprobación unánime de la reforma a la Ley General para el Control del Tabaco en 2021, que ha resultado en la prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, así como la creación de ambientes libres de humo en toda la República. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Daniel Rodríguez. Sol de México presentó. Ya son las 10 de la mañana con 31 minutos en este primero de junio. Vamos a dar lectura a todas las personas que nos están sintonizando y también agradecerles por vernos también un día más. César Valdés, muchas gracias por sintonizarnos. Saludos para ti. Juan Ramírez, buen día, excelente miércoles. Víctor Daniel Pérez, buenos días, excelente inicio de mes. Ya viene la lluvia. Hay que estar obviamente pues muy alertas porque ayer se dejó sentir la llovizna en diferentes partes del área metropolitana, lo cual pues también levantó el bochorno, ¿a poco no? Avi Rivera nos dice, buenos días, felicidades a Marcial Pasarón, que hoy está celebrando su cumpleaños. ¿Será cierto esto? ¿Será mentira? A ver si es cierto, a ver si Marcial nos escribe también, a ver cuántos años está cumpliendo. Alfonso Martínez le manda saludos a Julie y también a una servidora. Muchas gracias, Alfonso, por siempre sintonizarnos. Jorge de la Mora, excelente miércoles, saludos. Iván Alberto Salazar, también muchas gracias por vernos. Y sigan compartiendo esta publicación, denle me gusta. A continuación viene nuestro WhatsApp, donde usted nos puede escribir, mandar cualquier tipo de reporte o bien mensaje al 81-23-52-2202, 81-23-52-2202. Nosotros vamos a una pausa comercial. ¿Quieres venir a experimentar tu creación musical a otro nivel? Me les presento en calientito. Ahí en la tía todos me dicen flaquito. Ahora en Ciber TV Estudio Digital puedes venir a ensayar como solista o junto a tu banda. Tenemos paquetes de horas accesibles y si te interesa, te podrás llevar una grabación de tu sesión. De los besos que te di, amor, todos echas más de menos. Contamos con la mejor calidad de instalaciones y equipo para tus proyectos. Comunícate al 81-23-52-2202 o búscanos en nuestras redes sociales como CiberTV. Ven y materializa tus ideas junto a nosotros. En CiberTV Estudio Digital, te estamos esperando. Ya llegó lo bueno ahora sí del noticiero, los espectáculos con Poncho Pérez. ¿Cómo estás, Poncho? Lo que da vida, lo que da pues chismecito, obviamente. Muy bien, mi querida Nayeli, en esta mañana de miércoles, ya mitad de semana, y nosotros llegamos con mucha información de los famosos. La verdad es que yo siempre estoy feliz, contento de traer lo último, la información de lo que sucede en el mundo de la farándula, y hoy vamos a platicar acerca de don Ignacio López Tarso, que ayer no lo internaron, y vámonos de lleno justamente con la información. Nayeli, déjame le platico a todo el público que el día de ayer justamente se va a conocer esta noticia. Que don Ignacio López Tarso, el señorón don Ignacio López Tarso, fue internado ayer debido a una neumonía que, bueno, pues lo atacó, obviamente, lo cual le llevó a ser pues internado en un nosocomio allá en la Ciudad de México. Ayer por la tarde se ha dado esta noticia justamente que el actor de 97 años había sido internado y de repente nos preocupábamos, obviamente, ¿no? Digo, su edad, ya 97 años, las neumonías también son muy peligrosas, pero ayer también fue el mismo don Ignacio López Tarso
Lazo, quien compartía a través de sus redes sociales, pues que estaba bien dentro de lo que cabe en su cuenta de Facebook. Obviamente, pues alguien le escribió el siguiente mensaje: queridos amigas, amigos y medios de comunicación, agradezco su preocupación y muestras de cariño. Estoy en el hospital porque presenté un cuadro de neumonía bacteriana. Afortunadamente, estoy muy bien atendido, recuperándome rápidamente. Muy contento de recibir sus mensajes y el cariño de toda la gente. Nos vemos pronto en el Teatro Don Ignacio. Había sido apenas reconocido este pasado domingo, había recibido un reconocimiento justamente pues también por su trayectoria, y todos obviamente habíamos visto esta nota, y de repente que ayer nos dicen que estaba internado, dijimos ¿cómo? Pues que no lo vimos el domingo que estaba siendo homenajeado, como lo mencionamos. Pero bueno, a final de cuentas este mensaje a través de la página de Facebook del actor nos dejó un poquito tranquilos. Repetimos, sabemos que no lo escribió él, pero queremos pensar que el familiar o el asistente que lo haya escrito nos da esperanzas de que bueno, está siendo bien tratada esta neumonía y que próximamente estará de regreso en su casa y también pues esté poniéndose al corriente en los diferentes proyectos que tiene el actor. Sí, porque a sus 97 años don Ignacio López Tarso sigue sobre los escenarios, sigue chambeando y dice: yo quiero morir sobre los escenarios, no en un hospital. Bueno, toda la buena vida por supuesto para este tremendo primer actor, para este señorón, para este ícono de la televisión mexicana. Vamos a cambiar de información y vámonos ahora nada más y nada menos que con los dos carnales, porque fíjense que el día de ayer se estuvo compartiendo a través de las redes sociales un video de este momento que se vivió durante la presentación de los dos carnales en Chicago. Ellos llegan el próximo fin de semana, no este, hasta la siguiente semana aquí a la ciudad de Monterrey con su concierto en el Domo Care. Pero híjoles, de repente este tipo de situaciones nos hace pensar dónde está la seguridad en los eventos públicos. Recordemos lo que pasó en la presentación de Paco Barrón recientemente, donde un hombre subió y apuñaló a una mujer. Bueno, pues aquí durante esta presentación un hombre se empezó a pelear con otro joven, y ¿qué fue lo que hizo? Sacó un cuchillo y estuvo ahí pues intentando navajear justamente a la persona con la que se estaba peleando. Los integrantes del grupo lo vieron y dicen: hey, paren esto, este joven trae un cuchillo, quítenselo. Ahí está el chico que se veía al fondo, de repente quiso saltar la valla y la gente lo empujaba y seguía con el cuchillo en la mano. Afortunadamente no terminó en algo malo, pero de verdad pudo haber ocurrido algo peligroso. ¿Dónde está la seguridad en los recintos? Vamos a escuchar un poco justamente de lo que se compartió a través de este video de TikTok. Te vas a arrepentir y te lo digo en serio. Abusados con el cuchillo, ¿dónde la seguridad? Hay gente de seguridad. No hay seguridad, ¿qué rollo? ¿Seguridad? O navaja y va a quitarse, manito. Trae la navaja. ¿Qué les gusta? Que pasó un minuto desde que los muchachos ven al joven y están pidiendo seguridad, y en un minuto nunca se ve que llegue un elemento de seguridad. Repetimos, no ocurrió nada lamentable, pero el joven se pudo haber subido a través de esos cajones que están ahí e incluso hacerle algo a alguno de los cantantes o también a parte del público que estaba ahí abajo, y la seguridad ni sus luces. Repetimos, no terminó en tragedia, no terminó lastimando a nadie, pero de verdad bastante peligroso este tipo de situaciones que se ven ya en cualquier concierto, eventos públicos, y dices tú, ¿y la seguridad? Pues bien, gracias. Bueno, pues ahí está justamente esta información. Vamos a cambiar información internacional y vámonos, porque el día de ayer a Uvalde, Texas, llegó el actor de Hollywood Matthew McConaughey, quien llegó justamente pues a estar presente, a rendir respeto y a recordar a las víctimas de esta tragedia que ocurrió, todos sabemos, en una escuela allá justamente en Uvalde. El actor es originario de este lugar, él nació en este lugar, pero él radica actualmente, bueno, estaba en Hollywood, hoy día radica en Austin, Texas, donde también pues es maestro de la Universidad de Texas y donde tiene otros proyectos como empresario. El día de ayer, junto a su familia, pues acudió justamente a este lugar, su lugar de nacimiento, donde lo estamos viendo justamente en la pantalla. Estuvo ahí frente pues a los diferentes altares que se han colocado en honor y en recuerdo a todos estos pequeñitos
que, ay, caray, cómo duele leer, escuchar y ver este tipo de noticias que pensamos pues que no deberían de suceder, que de repente pensamos cómo alguien tiene el coraje, el alma y la falta de corazón para llevar a cabo este tipo de acciones que tristemente también es el día a día de los Estados Unidos. Es el talón de Aquiles que afecta todos los días al vecino país. Y bueno, pues ahí estamos viendo justamente al actor Matthew McConaughey, quien también ha estado muy metido en temas políticos, en temas de la lucha contra la libertad de la venta de armas allá en el vecino país de las Barras y las Estrellas. Y justamente después de esta tragedia, él se ha pronunciado en diferentes ocasiones y dice, esta es una epidemia en los Estados Unidos que se puede controlar, pero que desgraciadamente el gobierno no lo quiere porque les deja más la venta de las armas que la seguridad y la vida de los ciudadanos de los Estados Unidos. Lo hemos dicho una y otra vez, no entendemos de repente cómo en Estados Unidos se dicen que de repente son muy especiales para vender que si alcohol, que si cigarros a menores de edad, pero los menores de edad sí pueden irónicamente comprar armas y causar las tragedias que todos sabemos y que vemos día a día en aquel vecino país. Ahí está el actor Matthew McConaughey, bueno, pues rindiendo homenaje a todos estos pequeñitos que lamentablemente fallecieron, Nayeli, allá en Uvalde, Texas. Oye, qué triste, Poncho. La verdad, pues es una manera de al menos dar el homenaje, obviamente, a estos niños, en paz descansen, y también de hacer un poco más de conciencia en qué mundo estamos viviendo, qué mundo le estamos dejando a nuestros niños, ¿no? Y sobre todo, que fortalezcan, digamos, que se empeñen las autoridades en obviamente sumar más fuerzas para poder hacer más grande la seguridad. Ya lo mencionaba lo de los dos carnales, esto fue en Chicago, en Estados Unidos. ¿Dónde está la seguridad? Ya mencionaban también que pues obviamente se ve cómo trae el cuchillo hasta de carnicero, ¿no? Y va obviamente a querer subir al stand y bueno, pues ahí dos de seguridad lo detuvieron, pero después ya no hicieron nada, ¿no? Se desaparecieron, se esfumaron y bueno, pues qué lamentable realmente en estos festivales. Lo que yo pude ver es que era al aire libre y en estos festivales pues lo que hacen a la entrada es revisarte de pies a cabeza para ver si no traes nada. En este caso pasó esta arma blanca, pero al menos no quedó en tragedia. Lamentable la falta de seguridad en Estados Unidos. Sí, totalmente. Es irónico de repente hablar de la seguridad en Estados Unidos porque estarás de acuerdo tú conmigo. De repente no puede pasar una acción de tragedia o de violencia en nuestro país porque Estados Unidos inmediatamente lanza comunicados invitando a sus ciudadanos a que no nos visiten porque el país es peligroso, pero irónicamente creo que se olvida pues ver al interior de su propio país, donde también creo, no sé si decir es más peligroso que aquí en México o si están igual o quién está peor, pero se les olvida, sí, creo que ver al interior de su país, donde todos los días mientras ellos redactan comunicados de que no visiten nuestro país, están ocurriendo 5,000 balaceras allá en los Estados Unidos. Tristemente, irónicamente, suceden esas cosas con sus políticas, con sus leyes, lo cual, bueno, pues hoy tiene hundido a los Estados Unidos en este tipo de tragedias que ya todos vivimos. Ahí estamos viendo al actor, Matthew McConaughey, quien al igual que muchos famosos de Hollywood, lamentaron esta tragedia ocurrida allá en el vecino estado de Texas. Bueno, vamos a esperar también recibir buenas noticias aquí por parte de espectáculos. Lamentablemente, las notas tuyas últimamente han sido relacionadas a temas de espectáculo o bien de artistas, actores también, que pues obviamente se suman a la falta de seguridad en Estados Unidos y ya estoy anhelando realmente tener buenas noticias por parte de los espectáculos. Esperemos que nos toquen ahí en algún momento, porque empezáramos que es algo fácil. De repente también vemos este tipo de situaciones de la ley de los Estados Unidos y creo que a veces también está muy lejos que esto se llegue a arreglar. Como les menciono, si ustedes ven el documental de Masacre en Columbine, que salió hace años cuando justamente sucedió una de las masacres más grandes también en otra escuela como era Columbine, bueno, ahí te das cuenta los millones, pero los millones de verdad que generan las armas en los Estados Unidos al gobierno, y si entiendes el por qué, obviamente no les interesa quitar pues esa facilidad de que se vendan las armas pues como cualquier producto simple. Qué triste, porque la vida acaba así, en un segundo. Así y es. La verdad, o sea, son pequeñitos, es lo que más duele y estruja en el alma. Muy lamentable lo que está pasando en el mundo. Así es, tristemente. Pero bueno, esperemos que en algún momento estemos hablando de un cambio y que esto mejore, por supuesto, para el vecino país. Esperemos así sea. Muchas gracias, Poncho. Gracias, Nayeli. Buen día.
Y en información internacional, como ya mencionábamos, tan solo en una semana después del tiroteo registrado en una escuela de Texas, durante el martes, otro ataque a balazos en una universidad de Luisiana dejó un saldo de una persona sin vida y dos más heridas. Las autoridades dieron a conocer que el tiroteo se dio en el estacionamiento de la Universidad Xavier, esto en donde una mujer falleció. Por el momento, la policía no ha revelado la identidad ni la edad de la víctima ni de los heridos. Mientras tanto, la investigación continúa. Muy lamentable. Familiares y amigos dieron el último adiós a los menores y víctimas del tiroteo en la escuela primaria Robb, esto en la ciudad de Uvalde, Texas. Mientras tanto, agentes de la patrulla fronteriza rindieron sus respetos a las familias de los fallecidos. Por su parte, varios residentes de la zona se han acercado a dejar ofrendas en la escuela, en donde se ha colocado un memorial con fotos de los menores. Y mire, cuatro perritos fallecieron luego de ser abandonados en un vehículo, esto en Florida, mientras que su dueña ya fue detenida por las autoridades. Muy triste, de acuerdo con la información, la mujer de 25 años dejó a sus animales a bordo de su vehículo sin ningún tipo de ventilación mientras ella comía con su novio. Ante estos hechos, la joven identificada como Tessia White fue acusada de cuatro delitos de crueldad animal, además de que deberá pagar una multa de $10,000. Y una explosión derivada de una acumulación de gases metano en una mina dejó un saldo de una persona muerta y 14 más desaparecidas. Los hechos ocurrieron en el municipio de Zulia, esto en el departamento de Norte de Santander, hasta donde se movilizaron voluntarios y ambulancias. Las autoridades dieron a conocer que la persona fallecida presentaba quemaduras de tercer grado. Y un sismo de magnitud 6.1 grados se registró este miércoles en la provincia china de Sichuan, esto en el suroeste del país. El foco del movimiento telúrico se ubicó a unos 17 kilómetros de profundidad. El terremoto fue seguido por otro menos potente de magnitud 4.5. De acuerdo con las autoridades, los dos sismos han dejado un saldo de un muerto y seis heridos. Bien, vamos a cambiar de información, vamos a los deportes con Linda Cavazos. Gracias, compañera, gusto en saludarte y también a toda la gente que está lista para recibir los últimos detalles del mundo deportivo. Y es que el mediocampista Jesús Zavala, quien recién terminó su etapa con el equipo del Mazatlán FC, acudió a las instalaciones de El Barrial asegurando que solamente fue a saludar, pero también agregó que sí le gustaría regresar algún día al equipo de Rayados de Monterrey y retirarse ahí mismo, pero todavía no hay nada de momento. Ya sabía que iban a pensar que podía regresar o así, pero no, simplemente ahí tuvimos las ganas de venir a saludar un poco al profe, a Severo, a Nico, que ahora que viene con expansión y todo eso. Y simplemente eso, digo, también me gusta saludar obviamente a gente que trabaja acá, a cocineros, a ingenieros y todo eso, pero bueno, siempre digo, es bonito volver a casa. Pero al menos para este torneo que viene es muy difícil. Necio. Eso te dices en un futuro, pero pues un futuro. No sabemos, todo puede pasar, pero te digo, simplemente es eso. ¿La expansión es una opción para ti, Jim? Te digo, no sabemos qué pueda pasar. Digo, yo vine simplemente a eso, ¿no? A saludar y veremos qué pasa en un futuro. Y hablando de la pandilla, familia, Rayados va a jugar un partido de preparación ante América de Cali el próximo 25 de junio para que ustedes separen esa fecha en su calendario. Este encuentro va a servir como juego de despedida y homenaje para el exdefensa Nico Sánchez. Hay que destacar que Sánchez ahorita es el nuevo entrenador del equipo de Raya 2 de la Liga de Expansión y estaría participando con el cuadro de Rayados por un lapso en el juego que se va a realizar precisamente en el Gigante de Acero. Falta solamente que por parte de la institución lo hagan de manera oficial este anuncio, pero ya tenemos los adelantos de este gran evento. Por otro lado, el
lateral Juan Pablo Martínez, ex canterano del equipo de Tigres, ya se convirtió en el primer refuerzo del Atlético de San Luis para el próximo torneo, el Apertura 2022. El conjunto potosino aprovechó las redes sociales precisamente para anunciar la incorporación de Martínez, quien estaría regresando a la Liga MX tras 2 años de estar con Venados en la Liga de Expansión. Y la pregunta del día, el momento sensación, ¿cuánto le pagaron a los árbitros en la final de la Liga MX? Si bien sabemos, los árbitros se robaron todos los reflectores en esa final de Pachuca versus Atlas por algunas situaciones que marcaron y otras que no, pero definitivamente también fue una ámpula en las redes sociales. La pregunta es, ¿cuánto le pagaron a los árbitros en ese duelo? Pues bueno, la Liga MX aprovechó también las plataformas oficiales para poder informar que el cuerpo arbitral recibió 360 mil pesos para repartirse entre los 6 que estaban involucrados por parte de los árbitros, donde precisamente los de cabina de VAR recibieron 30 mil pesos para esta gran final de la Liga MX. El cuarto árbitro le pagaron 40 mil pesos, a los abanderados les dieron 70 mil pesos, pero al árbitro central Fernando Hernández, que prácticamente fue el que se llevó todas las miradas, recibió solamente ese día 120 mil pesitos. Y ya para cerrar, señores, Juan Toscano sería nuestro primer mexicano en una final de la NBA. Y es que ser el primer mexicano que dispute las finales de la NBA hace que Juan Toscano nos haga sonreír de oreja a oreja y él que sienta una gran cantidad de emociones en todo su cuerpo, que son indescriptibles. El delantero tricolor estará arrancando este próximo jueves por la noche una gran aventura que será precisamente disputar el trofeo Larry O'Brien dentro del campeonato de la NBA. Destacamos que este partido va a ser de Warriors de Golden State contra los Celtics de Boston, y Toscano tiene 29 años de edad y está en el último año de su contrato con Golden State. ¿Acaso creen ustedes que lo vayan a renovar? Yo creo que sí, porque es la mano derecha de Stephen Curry. Hasta aquí la información de los deportes. Regreso el día de mañana con más información deportiva. Por lo pronto lo invito para que usted se quede bien informado aquí con nosotros en Ciber TV Noticias. Buen día. ¿Quieres que tu publicidad se vea y se escuche así? Fue lo que organizó Bud Light para dar inicio al norteño Summer House en La Sultana. Ingredientes orgánicos, el concepto de cocina de crianza que maneja el restaurante. Nosotros te ayudamos, los mejores precios, con la mayor calidad, ya sea para darle la mejor publicidad a tu negocio o realizar el video de tu grupo musical en Ciber TV Estudio Digital. Estamos listos para ofrecerte el mejor servicio de una manera eficaz, creativa, honesta, pero sobre todo accesible. Filma en tu locación o en un estudio equipado con el espacio y los materiales necesarios para materializar tus ideas. Escríbenos y pide información en nuestras redes sociales o comunícate a nuestro WhatsApp 8123-522202. En Ciber TV Estudio Digital, estamos para ayudarte. ¿Y qué está pasando en las tendencias a través de las redes sociales? Aquí se lo decimos. ¿Usted ha visto el programa, la caricatura que se llama Las Chicas Superpoderosas? Bueno, recolectores de basura de la Ciudad de México crearon una nueva versión de esta caricatura, Las Chicas Superpoderosas, y se volvieron virales a través de las redes sociales. En el video se muestran los trabajadores haciendo su versión del intro de la popular caricatura. En un contenedor vacían todo tipo de basura para crear a Las Chicas Superpoderosas, pues causando la alegría de muchos internautas. Veamos. Azúcar, flores y muchos colores. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta. Pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula: la sustancia X.
Y así nacieron las chicas superpoderosas. Con sus ultra superpoderes, Bombón, Burbuja y Bellota dedican su vida a combatir el crimen y las fuerzas del mal. Tengo que admitir que este ha sido uno de mis videos favoritos en cuanto a tendencias, porque hasta el último salió este señor que la hacía de mojojojo. Sabemos que, pues, obviamente, los que vimos esta caricatura, que era Bombón, Bellota y Burbuja, éramos súper fans. Y la verdad, qué padre. Al menos si usted los conoce y los ha visto, si pasan por su casa en la Ciudad de México, pues felicítelos también, porque obviamente ellos disfrutan su trabajo. Pasando a otro tema, un tanto pues agrio, unas jóvenes colombianas fueron discriminadas en un restaurante de Polanco, aparentemente por su forma de vestir. Al llegar al lugar, pues las extranjeras Valeria Sandoval, influencer reconocida, y la modelo Alejandra Sandoval, se toparon con la noticia de que ya no había lugar, por lo que se retiraron del lugar y decidieron reservar para no tener problema. Al volver al sitio, se les negó la entrada, percatándose que desde el inicio fueron discriminadas aparentemente por su vestimenta. Estamos en un restaurante en México, se llama Cuerno, y no nos dejan entrar. Literalmente nos están viendo como por la vestimenta. Tenemos la reserva, ¿muestra la reserva? La tenemos y no nos dejan entrar y no nos dicen por qué. Solamente porque estamos vestidas así y así. Miren cómo se dejan entrar la gente. Y allá no nos dejan entrar, nos miran la ropa. Bueno, chicos, queremos hablar un poquito de esto que pasó, porque hay muchas cosas que creo que no se han entendido. Nosotros quisimos ir a este restaurante porque muchas personas nos lo recomendaban. Cuando llegamos, el celador nos mira de arriba abajo y nos dice, ay, ¿tienen reserva? Y nosotros como, no. No. Entonces él dice, bueno, voy a entrar a ver si hay espacio. Cuando sale, nos dice como, no, está full capacidad, no pueden entrar. Y nosotros como que, bueno, nos fuimos. Cuando resulta que Nicole, inteligente, desconfianza. Literalmente revisa en el app donde se ven si hay disponibilidad para la reservación. Y había... Habían como 5 reservas, o sea, para las 4:30, 5:30, 6:30, todo en fin. Vacío. Entonces ella hizo la reserva y nosotras ahí todas, bueno, como que bueno, de pronto fue como que mala onda del man, que qué sé yo. Volvimos al restaurante, le mostramos la reserva y el tipo otra vez, o sea, el celador, ni siquiera como el manager, nos paró. Ni nos dejó entrar. No nos dejó entrar, nos miró así, dijo, no, esperen, o sea, le mostramos la reserva en el celular. Y el tipo como, no, déjenme, vuelvo, tengo que ir a volver a preguntar si hay espacio. Y nosotros como, pero tenemos la reserva. Ahí es cuando yo empiezo a grabar, porque literalmente otro celador se nos pone al frente. Bueno, y el juicio de Johnny Depp y Amber Heard ha estado en boca de todos desde hace semanas. Pero una persona que se volvió protagonista y nadie se lo esperaba es la abogada de Depp, Camille Vázquez. Ya tiene su club de fans, tanto así que una persona se tatuó su rostro así como lo escucha. En TikTok se hizo viral el caso de una joven que presumió su tatuaje en honor a la temida abogada. Sin duda, un personaje clave del litigio que se ha extendido por 6 semanas. El tatuaje muestra a Camille de frente y debajo de ella se lee la palabra objection, que es también en español, haciendo alusión a los intensos interrogatorios a los que ha sometido a Amber Heard. Gave myself a Camille Vázquez tattoo. Oiga, y siendo precisamente las 11:59 de la mañana, le queremos compartir nuestras redes sociales donde nos puede pasar cualquier tipo de reporte, anomalía que usted esté pues siendo también víctima o también testigo en el área metropolitana. El portal web cibertvnoticiasmty.com, en Facebook estamos como CiberTV, en Twitter estamos como CiberTV Noticia 1, Instagram _CiberTV y en TikTok @CiberTV Noticias. Nuestro WhatsApp viene a continuación, ahí también nos puede escribir al 81-23-52-22-02, 81-23-52-22-02. Y hablando precisamente de nuestros reportes de WhatsApp,
Vamos a pasarle de nueva cuenta este reporte que nos hicieron llegar también a nuestro teléfono, porque es precisamente de Jesús Alexander Mencos Marroquí, de 8 años de edad, quien padece leucemia y necesita un tratamiento y trasplante de médula. También su madre Alejandra, pues también está muy pendiente de todo este tema referente. Ellos son la familia precisamente de Guatemala. Si usted quiere donar también sangre y plaquetas de cualquier tipo, se encuentra en el Hospital Universitario, en la cama número 9 del área de emergencia médica. Vamos a decirle el número para que esté pendiente, es +50 25 76 65 55, repetimos, +50 25 76 65 55, para que pueda apoyar y ayudar a Jesús Alexander. Y ahora sí, nosotros nos despedimos de este noticiero, no sin antes decirle que siga viendo también todo el contenido que tenemos a través de las redes sociales aquí en Ciber TV Noticias Monterrey. Que pase bonito día.